hace la asignatura pendiente de la nueva democracia. Es la justicia indolente del franquismo y sus falacias. El dictador prepotente, algo inculto y nada bueno, algo tenía en su mente para traicionar al pueblo. Se reveló injustamente a una democracia cierta. La historia no le perdona tanta crueldad y pena. Y unos obispos con palio, siempre con muy malas artes, al sol que más les calienta, se unieron a jalearle. La monarquía y la iglesia siempre han ido muy unidas, teniendo al pueblo en un puño, sin cultura y sin salida. Cuanto más alto esté.